Bueno, en el marco de la terminal de Barranqueras, nosotros en la provincia estamos ejecutando 11 terminales, ¿no? Es un plan que llevamos adelante con el Gobierno Nacional, en esta instancia acompañando a Barranqueras para que pueda terminar cuanto antes su terminal. Ellos tienen un convenio específico con el Gobierno Nacional que tiene un monto determinado, por obviamente avances y por costo de la obra pública no alcanza para poder finalizarla en tiempo y forma y con la infraestructura que nosotros necesitamos que se termine en Barranqueras. Así que vamos a acompañar financieramente al municipio para que esta obra se pueda finalizar. Estaremos seguramente inaugurándola en el mes de septiembre, si así lo permiten los días. Importantísimo porque, de vuelta, Barranqueras ha crecido, como dijo Magda, una barbaridad. Es parte ya de un gran resistencia distinto, ya se identifica y ya tiene su identidad propia, no solamente tienen que trasladarse todos los habitantes a Resistencia si quieren viajar, si necesitan hacer un traslado, lo incluimos también a Barranqueras en el plan del nuevo transporte de servicio público. Bueno, recién veíamos cómo pasaban los colectivos nuevos, la gente necesita viajar mejor, el transporte parte del día a día. Nosotros desde marzo que implementamos el sistema nuevo, pasamos de un poco menos de 50.000 trabajadores y trabajadoras que se levantan todos los días muy temprano y se suben al colectivo a más de 60.000. Eso muestra de que hay un nuevo servicio público que funciona mucho mejor, que tiene un colectivo nuevo, que pasa con mejores tiempos, que entran a barrios que antes no ingresaban. Estamos instalando paradas seguras también como parte del sistema de transporte, pero también como parte de mejorar la seguridad de Barranquera, de Vilela, de Fontana, de Resistencia. Y bueno, una obra más de las tantas que estamos ejecutando en Barranqueras, una transformación que permite el desarrollo económico de una ciudad muy importante, no la tercera más importante de la provincia, pero también la generación de empleo. Siempre lo resalto porque es parte de la obra pública y es parte de por qué utilizamos a la obra pública como una herramienta que hace crecer la economía, ¿no? Primero, nosotros hoy tenemos 17.000 trabajadores en el sector de la construcción en blanco, que tienen un salario gracias al proceso de inversión. Y esto no se ha visto en otra oportunidad en el Chaco, más del 25% del presupuesto invertido en obra pública. De vuelta, hace que 17.000 familias vivan todos los días, tengan un trabajo, y eso permite no solamente que los recursos que ingresan a Barranqueras, permite también que circule dentro de Barranqueras con los comercios, con las ferreterías, bueno, con los corralones, con todos en general, y parte de la movilización de la economía. Y aún en un contexto muy difícil de la Argentina, ¿no? Estamos en un contexto con más de 100% de inflación y no hay una obra paralizada en la provincia. Eso muestra que nosotros tenemos una provincia ordenada en términos económicos, que pone a disposición los recursos para las obras públicas y que permite que, bueno, no se, todo lo contrario, no se abandone, sino le pongamos el mayor esfuerzo para que la gente pueda disfrutarlo. Bueno, así es. Como toda terminal, nosotros necesitamos principalmente los accesos para los colectivos, pero también los accesos principales para los autos, y para quienes se acercan a recibir a alguna persona o para poder tomarse un colectivo y poder irse. La seguridad, el cerco, la iluminación, bueno, son cuestiones de todas obras adicionales que, como dije, complementamos al trabajo del Gobierno Nacional para que tengamos una terminal excelente, envidiable por gran parte de la provincia. Pero bueno, son 11 que estamos en estas condiciones, todas tienen el mismo prototipo, se adaptan obviamente a las diferentes localidades. Hay localidades más grandes como Barranqueras, localidades más chicas como Colonia Lisa, Taco Pozo, Gancedo, Villa Río Bermejito. Bueno, todas en su conjunto con su nueva terminal. Es un proceso que iniciamos en el 2021 para poder llegar a poder terminar las 11 obras. La gran mayoría terminadas, Barranquera en unos meses, y bueno, acompañando a Magda para que esto sea un sueño para todos los vecinos de Barranqueras.